Ya llegué al aeropuerto, amigo. Estoy un poco nerviosa porque ustedes saben que es la primera vez que voy a salir. Así de que, bueno, espero que todo me salga bien y voy a seguir grabándoles un poquito más hasta donde pueda. Hola amigos, fíjense que no les pude grabar después cuando yo estuve haciendo el check-in ni nada, porque una persona me dijo que yo estaba en retraso, pero la verdad era de que no, o sea, yo no entiendo por qué me dijo. Y entonces yo todo este tiempo he venido corriendo, corriendo, y cuando realmente estoy a tiempo, estoy como a 45 minutos de embarcar, así de que bueno, de verdad que estoy súper nerviosa porque es mi primera vez que voy a viajar. Para mí es súper importante. Yo sé que usted puede decir, ah, bueno, viajar, o por decir, ay, eso no es nada, pero bueno, para mí sí es importante porque yo, pues, como les repito, es la primera vez que voy a viajar, así de que bueno, aquí estoy, voy a grabarles todo lo que pueda, oiga. Ahorita estoy esperando poder entrar. Amigos, quiero decirles que estoy muy agradecida contigo, con mi familia. Realmente este viaje mi esposo me lo ha regalado. La verdad de que él me dijo que me tomara unas vacaciones y bueno, yo obedientemente voy un fin de semana para Italia, y también voy muy alegre y a la vez triste porque desde que mi hija ha nacido ninguna vez yo me he separado de ella. Yo sé que va a estar súper bien. Su papá es un papá muy cuidadoso, sus hermanas también, y yo sé que ella va a estar súper, súper bien. Sí, quiero decirles que voy súper nerviosa, pues para mí es la primera vez que voy a salir de París después de tantos años, pero bueno, enhorabuena. Amigos, y este pues es un momento que queda marcado realmente para las personas que viajan. Para mí lo es, de pasar de un momento de lluvia, un día oscuro a esto. Eso me da a entender que pues cualquiera puede pasar un día gris, oscuro, lluvioso, pero siempre al final pues hay un día lindo como este. De verdad que sirve para meditar mucho
Y estoy muy agradecida con Dios de ver estos paisajes tan lindos, de meditar en tantas cosas. Ya voy pensando en cómo mejorar como persona, como mamá, como esposa, como hija. Y de verdad no me canso de decir que es un paisaje lindísimo. Quizás en las pantallas pues no se logra ver del todo, pero es espectacular estas montañas rodeadas de nieve, el cielo azul. Creo que no se puede pedir más. Agradecida de verdad con Dios por todo lo que me da. Y bueno, ya este es un paisaje ya de Italia. Hemos llegado y bueno, vamos a continuar con esta travesía. Y bueno, aquí estoy esperando mi maleta, no sale, no sé por qué, pero ya estoy un poco más tranquila. Los nervios ya se me calmaron un poco. Y bueno, hace un bonito día, según yo vi. En París estaba haciendo un día bien oscuro, bien feo, pero a Dios gracias, aquí está haciendo un día bonito. Amigos, gracias a Dios ya estoy en Italia y quiero mencionarles de que voy a pasar estos 4 días con una amiga. Ella es una amiga muy querida para mí, para mi familia, y quiero decirles de que no sé si voy a poder grabar todo porque estar grabando video y disfrutando casi que no se puede. Y yo realmente he venido en este viaje a disfrutar, pero también quiero compartir con ustedes y decirles de que de verdad que cuando tengan la oportunidad de poder salir del confort de la casa, del estrés, háganlo porque vale la pena. La verdad es que a veces, muchas veces las madres nos complicamos bastante en cuanto a dejar a nuestros hijos. Bueno, yo soy una, pero de verdad que me la estoy pasando muy bien. En ese momento vamos para un lugar que se llama Sacromonte, es una parte alta de aquí de Italia, es lindísimo el paisaje. Ya ven de que está rodeado pues casi que solo piedra. Las calles son bastante singular porque son bien angostas y realmente es muy bonito. Miren este paisaje, de verdad que, como les mencioné anteriormente, no se compara con lo que se ve pues en la pantalla. Y vamos a caminar un poco para llegar al lugar donde queremos pues seguir disfrutando.
Después de haber caminado tanto, pero haber disfrutado a la misma vez, pues he venido a disfrutar de este delicioso pollo campero que es de mi país. Realmente estoy muy emocionada porque en París no existe nada de esto, nada de El Salvador. Amigos, a este punto de este viaje estoy muy agradecida si usted ha llegado hasta este momento. De verdad que voy a dejar de grabar porque quiero disfrutar. Hoy es un día domingo. Estamos como eso de las 10 de la mañana. Estamos en Suiza. Bueno, estamos en la frontera de Suiza. Y quiero disfrutarlo. He querido mostrarles este video para motivarles que no importa si ustedes viajan en bus, en tren, en avión, en carro, lo que sean. Pero de verdad, mamás, esposas, dense la oportunidad de disfrutar de un pequeño viaje. No ha sido muy largo, solamente ha sido de viernes a lunes, pero lo he disfrutado al máximo hasta este momento. Sé que lo voy a seguir disfrutando, pero voy a dejar de grabar hasta este punto porque, como les repito, lo quiero disfrutar.
y de verdad motivarlas a que cuando puedan lo hagan, porque ayuda mucho para llegar a ser una mejor mamá, esposa y bueno, seguir disfrutando de la vida. Y aquí les dejo una foto de lo que continuó de mi viaje. Realmente para muchos puede ser poco, pero de verdad se los digo de corazón, para mí ha sido mucho. Y ya de regreso, pues mi familia me recibió así. De verdad que estoy agradecida con Dios y mi familia. Y también les muestro que estoy comprando unas cosas de mi país, El Salvador. Aquí en París, en Francia, creo yo en general, no existe nada de esto.